Hola, chicos. ¿Todo Hola. Bien? Hola. ¿Cómo va? Bien. ¿Bien? Bien, bien. Vivo hasta según segundo bien, pero... ¡Ay, qué humor! Ahora es que los veo, se los ve re bien juntos, la gracias, verdad. Gracias, gracias. Amor, ¿nos saludás vos? Hola. Hola. ¿Quieren que nos sentemos con ustedes? Charlamos un rato. Bueno, ¿quieren que nos sentemos o no? Sí, yo no tengo ningún problema. No, es una salida de dos, habíamos quedado. Ay, mejor mi vamos amor, a trabajar. Y... pero la vamos a pasar bien, nos dijeron que nos quedemos y nos vamos a quedar. ¿Por qué no nos vamos a quedar o no? Ay, es un divino, no me quiere compartir con nadie. Qué divino. Sí, sí, un divino. Ustedes se los ve tal para cual, la verdad que se los ve muy bien. Gracias. Sí, a ustedes también son tal para cual. Sí, por eso somos la pareja de la escuela. Pero ustedes no los tenía. ¿Hace cuánto que están saliendo? ¿Nosotros? Sí, hace... es una muy larga historia. Bueno, pero me encantan las historias de amor, así que me encantaría escucharlas. Bueno. Y nada, es re injusto porque mis viejos se matan trabajando todo el día y al final de mes terminamos con la soga al cuello siempre. ¿Qué te causa gracia lo que te estoy diciendo? No, te juro que no. No me causa nada de gracia. No, claro, nada. Ya entiendo por qué te causa gracia. Sos un chetito que nunca tuvo que arremangarse para nada y tus viejos menos. Pará. No me estoy riendo de vos. No, ¿y qué te causa gracia? No estoy diciendo nada gracioso. ¿Qué tengo, monos en la cara, Axel? Bueno, no, es que no sé. Pasa que cuando, no sé, cuando estoy nervioso me río. ¿Estás cargando? No. Me pasa siempre. Menos me quiero reír, más me río. Ajá, entonces resultaste bastante flojito, ¿eh? Te pongo nervioso. No. Flojito nada, nena. Mirate, parece que tienes un ataque de pánico. Bueno, ¿querés un poquito más de jugo? ¿Qué haces? Uy, perdóname. Me manchaste todo el vestido, Axel. Uy, qué macana. Con un poquito de agua seguro que sale. ¿Por qué no? Sí, ya vengo. ¿Te vas a limpiar al baño? Salí de acá. ¿Qué te pasa, nena? ¿Estás loca? No, lo que me estoy divirtiendo no tiene nombre. No, yo no. Así que te vas. Sos básico, ¿eh? Siempre la misma técnica. A mí me trajiste al mismo lugar, me compraste un vestido, te hiciste el galán. Después me dejaste, ¿no? Claro. Bueno, si querés después nos juntamos todos y hacemos terapia de grupo. Ahora, chao. ¿Y si no quiero? Miki, por favor, me estás arruinando la noche. Andate. Ay, mamá, me estoy divirtiendo demasiado. No me voy a ir. Ya que estás, ¿no le pedís al mozo que me traiga unos quesitos que tengo un poquito de hambre? Pues, con Cata nos venimos viendo hace mucho tiempo y desde el primer día que la vi me copó mal. Y bueno, a ella le pasó lo mismo conmigo. Y nada, nos animamos a claro, estar juntos y bueno, y se dio. Claro, pero qué raro que no los vi nunca, porque si no los hubiese visto en el colegio, no los había visto mucho juntos. Y no, porque al principio nos dábamos celos con cualquiera y... Qué infantil es eso, ¿no? Sí. Digo, salir con alguien para darle celos a otra persona. Sí, claro. Tanto como histeriquear a una chica cuando está saliendo con otra, ¿no? Claro, bueno, ponerle beso, eso no lo tuvimos que hacer nosotros, porque nosotros nos miramos y fue amor a primera vista. Nunca pasamos por eso. Mira qué lindo. Sí, bueno, me voy al baño. Kat, yo voy con vos.
Si no te vas de acá, te juro que no te hablo nunca más. ¿De verdad quieres salir con esa friki? Sí, con vos acá no puedo, así que chao, vía. Ok, ok, me voy, pero sí me das un beso. Ándate ya, no me molestes más. Listo, me quedo. No, no, dale, dale, ok, dale, vení. Vení, dale. ¿Qué haces? Me aseguro de que vas a salir conmigo. Ahora tengo pruebas. ¿Pero en serio que salí conmigo vos, nena? Olvídate. Así como salir, salir. No, quiero que seamos amigos. Pero con derecho a roce. Así que si no estás conmigo, le mando la foto a Tamara. Okay. Bueno, bueno, hecho, listo, dale, perfecto. Pero andate ahora, por favor, andate, andate. Genial. Que te diviertas con tu experimento. Bueno, parece que la mancha salió. Ay, qué bueno. ¿Todo bien? Sí, sí, todo genial. ¿Vos? Ay, qué lindo me queda este color. Me encanta. ¿Te gusta cómo me queda? Si a vos te gusta. Sí, me gusta. Están bien con Camilo, ¿no? Se los ve bien. Lindos juntos. Sí. Me parece, Cata, que tendrías que bajar un poco la guardia conmigo. ¿De qué guardia me estás hablando? Te estoy hablando de que empezamos mal, de que chocamos un montón al principio, pero ya no tenemos por qué llevarnos mal. Yo no me llevo mal con vos, Eme. Directamente no me llevo, que es diferente. Bueno, por eso mismo, hagamos una tregua y empecemos de cero. Si total ya está, vos estás con Camilo, yo estoy con Damián, todos felices. ¿Amigas? Lo de la tregua me parece bien, pero vos y yo nunca vamos a ser amigas, Eme, y eso lo sabés. Perdón, ¿tengo algo en la cara que no me puedes parar de mirar? Hay algo que no me cierra. Tu relación con Catalina, ¿es verdad o ficción? Es verdad. Digo, yo no tendré un jet ski, pero se fijó en mí. Sos básico, ¿eh? Intento hablar con vos, pero no se puede. Bueno, pero ¿por qué no podría ser amiga mía? Contame. ¿Qué te sentís menos? ¿Es eso? Me ahorro la respuesta. Por favor, abrite conmigo. No te cierres. Decime por qué soy básico. Sos más básico de lo que pensaba. Te lo tengo que explicar. Todo te tengo que explicar. Mira. ¿Vos crees que te rompa los dientes? Te pregunto. ¿No te parece una buena idea? Yo te voy a romper la cara, vos. Bueno, ¿me vas a contestar o no? ¿Por qué no podés ser mi amiga? Primero, porque no quiero. Segundo, porque no me interesa. Y tercero, porque no te creo nada. Me parece que estás medio a la defensiva. ¿Será porque siempre me atacás? Yo no te ataco, Catalina, no te ataco. De hecho, me caes bien, en serio, o algo así. Pará, hagamos una cosa. Tengo una idea impresionante. Hagamos un pacto de no agresión, listo. Dale, ahora lo anoto en la agenda, dale. Te voy a desfigurar la cara, te voy a romper la nariz. ¿A quién? Flaco, no le das miedo ni un mosquito con vos algo. ¿Qué pasó acá, Camilo? Nada, le estoy poniendo los puntos a tu novio. ¿Los puntos te van a quedar a vos cuando te mete una patada y te quiero los ¡Ey! ¿Por qué no bajamos un poquito la testosterona? Nos tranquilizamos, pedimos algo, la estamos pasando increíble, ¿sí? Yo no puedo, me voy. No. Pará. No se va nadie de acá. O sea, vamos a limar asperezas y punto, ¿sí? Hablando de cosas ásperas, ¿ustedes vieron lo que es la profesora de música nueva? Es increíble, se hace la cool, la hippie, me molesta muchísimo. A mí me cae muy bien Aldana, no sé por qué lo decís. Bueno, claro, por un lado, sí, es verdad. Entiendo que te caiga bien porque ella hace esa cosa, ¿viste? De que como que baja a los talentosos para ponernos al nivel de los mediocres y... Bueno, es normal, a vos te sirve eso, sí. Listo, me voy. No, ¡Ew! Cata, te lo digo, no sé, de onda, no, en serio, no te lo dije mal, ¿eh? No, yo también te lo digo de onda. No tengo ganas de estar acá, en serio. Vamos. Pero... Vamos. Flaco, si querés juntarte podemos charlar y te presento dos amigos que tengo acá. ¿Está? Claro. Insisto, básico. ¡Cami! Escúchame, si tenés ganas de cambiar el scooter horrible que tenés en la puerta, vas a la agencia de mi papá y le decís que te dé una moto con un descuento y de parte mía, ¿sabes? Cata, ¿ya te vas? Ya terminé. ¿Charlamos? Sí, perdóname, no puedo ahora. Mañana vengo y hablamos bien, ¿sí? Dale. En serio. Nos vemos. Gracias. Chao. Es un tal para cual, ¿no? ¿Viste qué rica comida que sirven acá? Es de los mejores lugares del pueblo. Sí, estuvo bueno. Eso quiere decir que la pasaste bien. No, pará. Estoy hablando de la comida nada más, ¿ok? Baja un poquito la guardia. Sos mucho más linda cuando sos buena onda. ¿Esa frase te funciona con todas las chicas? A veces.
Igual me gustaría que funcione con vos. ¿Querés que pida la cuenta y vamos a hablar más tranquilo? Sí, más tranquilo. Más tranquilo, mi casa, a dormir me voy. Pero es temprano todavía. Sí, mejor. Cortemos la cita acá que venís perfecto, porque en cualquier momento derrapás. Bueno, si vengo perfecto, quiere decir que me merezco un beso, por lo menos. Bueno, uno chiquitito de muestra. ¿Eso solo? Sí, sí, por ahora sí. ¿Vamos yendo? Mozo, ¿la cuenta? Este chito piensa que puede hacer lo que quiere. Es un desubicado, ese flaco. Yo te juro que si no me frenaba... Camilo, basta. Estuviste todo el viaje hablando de Damián. Basta. Está bien, perdón. Pasa que me saca. Bueno, ya entendí que te saca. Listo. Andá a tu casa, relajate, descansá. ¿Sí? Nos vemos mañana. Dale. Chao. Chao. No, chao. Hey. Hola, pa. Hola, Kat. ¿Cómo te fue con Juan? No, no pude hablar. Mañana lo llamo. ¿Vos qué haces despierto? Nada, estaba preparando la clase para mañana, justamente. Ah, ¿con esa cara? No. No, no, esta cara la tengo porque... ¿Por qué salís con este chico, con Camilo? ¿Te parece que es para vos? Ay, papá, no empiece, no empiece. Yo no me meto en tus cosas. No, está bien, pero yo soy tu padre, te tengo que cuidar, entonces por eso me meto. Ya sé, pero Camilo es un amor, en serio. Un amor, sí. ¿Qué significa un amor? Yo creo que vos no lo conocés muy bien. ¿Yo? Sí, creo que no lo conocés muy bien. Él es un muchacho así como muy mujeriego, muy tiro al aire, muy... Es como James Dean, ¿viste? Ay, papá, cuando te pones en viejo amargado, te juro que no te soporto. ¿Quién es James Dean? Hija, no me gusta que salgas con él. No lo conoces. Tengo referencias. ¿Tenés referencias? ¿Lo googleaste, papá? ¿Papá, lo googleaste a Camilo? James Dean, a Camilo, papá, ¿lo googleaste? Papá, ¿cómo voy a googlear un posible novio tuyo? No, no, ¿quién te pensás que soy? A ver, ¿quién soy? Soy tu padre. Sí, yo es mi papá. Bueno, relájate, papi. No pasa nada, en serio. Ya sé que no... Leo, ¿te gusta sentirte poderoso? ¿Qué? Nada, dormí. Apareció Vicky y me quería matar. Bueno, pero ¿pasó algo con Tamara, sí o no? Es fácil. No, macho, no pasó nada. Bueno, ya va a pasar. Tanta vuelta. Tampoco me diste la tabla del 2. Buenas, ¿qué tal? No. Buenas. Por favor. ¿Qué tal? Yo soy Nicolás Perticelli, soy su nuevo profesor de literatura, ¿sí? ¿Eso no es el papá de Cata? Ah, sos una luz, ¿eh? No. Si esto es el nuevo profesor, esta escuela se derrumba en cualquier momento. ¿Podemos empezar? ¿Sí? ¿Con la clase? Tengo preparado acá uno... Bueno, profe. ¡Qué torpe! Respirar no es solamente inhalar y exhalar. Ajá. Es poner la columna derecha. Eso. Los ojos cerrados. Sí, los cerramos. La mente en blanco, como volando. Bueno, está... Está todo bien, chicos, ¿sí? Al que no le guste la clase de literatura se puede retirar. De lo contrario, se quedan acá prestando atención, ¿está claro? Empecemos entonces.
Dale. Y es retardo, Camilo. Y bueno, es retardo porque te olvidaste de poner el despertador. Si lo tenías vos el despertador. Lo tenías vos al despertador, ¿está bien? Se ve que salir con este muñeco de torta te está haciendo mal a la cabeza. Ay, no entiendo que te dé, Catalina. Sos insoportable. Ah, vos sos la dulzura personificada. Me he olvidado. No, dale, que nos llevamos a literatura, ¿eh? No voy a ir a literatura, ¿está bien? Ay, bueno, dale, qué noticia. Tenés que ir igual, vamos. A vos tenés que ir. Tania. ¿Cami? ¿Qué haces? ¡Ey! ¿Cómo andás? Hola. Pensé que estabas en Venezuela. Sí, estaba, pero ahora estoy acá. Sí, me reincorporé hace poco. De hecho, estaba en la clase de teatro, aburrida. Y pensé en vos. Y mirá, acá te encontré. Sí, estoy acá. Muy lindo, Cami. Muy. Bueno, para que estamos en el colegio. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y qué? ¿Qué? ¿No me extrañaste? No, sí, obvio, te re extrañé, pero no, nada, tengo que ir a clase. ¿Qué? ¿Desde cuándo te importa? ¿Desde cuándo te importa si sos más vago que yo? ¿Me acompañás? ¿Venís? Dale, 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 así me contás todo lo que hiciste mientras que no estuve acá. Dale, dale. Estuvo buenísima la clase, pa. Ay, muchas gracias. Pero acá no soy pa, ¿eh? Acá soy el profesor Perticelli. Ah, perdón, profesor Perticelli. Estuvo muy buena la clase. Muchísimas gracias, alumna. ¿Y a ustedes qué les pareció? Fue muy interesante la clase. Ajá. Lo felicito. Sí. Ajá. A mí también me gustó. Igual esas cosas ya las habíamos estudiado antes de venir. Mm. Claro. Sí. Sí. Profesor Perticelli. Alumno. ¿Podemos ir al patio? Sí, sí, vayan, vayan. Ojo con lo que hacen, ¿sí? Vayan. Quédese tranquilo. Por favor, por favor. En serio, estoy muy orgullosa de vos, papi. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias, pero yo ahora me voy al bar de Juana a tomar algo. ¿Otra vez? Siempre estás en el bar. Quedé un poquito nervioso, sí. ¿Sabes? Ay, para, me olvidé el celu. Chao, nos vemos después. Chao, mi amor. Sí, nos vemos después. Permiso. ¿Tu novio no vino? Déjame pasar, por favor. Camilo, no te conviene. ¿Y quién sos vos para decirme eso? Alguien que te quiere y que sabe que Camilo no es para vos. Al menos no juega a dos puntas como vos. Chao, Damián. Nicolás. Pilar. ¿Cómo te fue el primer día? Contame. Bien, bien, bien. Estaba un poquito nervioso al principio, sí, pero después me relajé y la verdad que bien, lo disfruté. Bueno, me alegro. Igual debes estar un poquito contracturado, ¿no? Sí, sí, un poquito, sí, sí. Porque si querés, no sé, podemos ir a dirección y yo te hago unos masajitos en el cuello. Acá, ¿no? No es necesario. De verdad, te agradezco muchísimo, pero no es necesario. Ahora me voy, nos vemos en otro momento. Dale, dale. Gracias, igual, ¿eh? Gracias. Chao. Hasta luego. Hola. ¿Cómo andas? ¿Me puedo sentar? Obvio. Hola. Bueno, contame, ¿cómo te fue? Ah, bien, bien, muy bien. Gracias a vos, muy bien. Me vino bárbaro lo que hablamos, ¿sabes? ¿En serio? Sí. Bueno, contame todo. Quiero detalles. Detalles. Todo, todo. Hola, ¿qué tal? Entré. Bueno, a ver, fue una lucha desigual. Desigual porque el enemigo estaba mucho mejor preparado. Eran muchísimos más. Estaban más armados también. Pero de repente apareció ¿quién? El héroe. O sea, vos. Exactamente, yo y un papelón. No, qué bien, un papelón. En crisis me cayeron todos los apuntes. No. Te lo juro que me quería matar. Fue terrible. Todos los apuntes caídos. Bueno. No, bueno, no. nada. Pero me acordé de tus truquitos. Mm. Me acordé de tus truquitos. El centro ahí. Centro. Me quedé así. Pero no sé si voy a poder. La verdad es que no sé si voy a poder. Pero no, eso es una cosa de todos los días. Te vas a acostumbrar. Puede ser, pero yo soy escritor, ¿entendés? Soy escritor. No sé si me puedo enfrentar a estos pibes todo el tiempo. Aunque reconozco que haberlos enfrentado fue épico para mí. Fue como que hubiese tenido un escudo, una lanza y vengan, ¿qué pasa? ¿Qué gasto? ¿No? Escúchame, y hablando de eso, sí, ¿qué es lo que vos escribís? Ah, ¿qué escribo? Bueno, justamente ahora estoy haciendo unas traducciones, pero... Ah, mirá. No, pero digo, ¿vos qué escribís? ¿Cuento, algún ensayo, alguna novela? Sí, exactamente eso, una novela. La pude publicar, pero bueno, una sola pude escribir. Bueno, está muy bien. ¿Por qué lo decís así como con vergüenza? No, para nada. No es vergüenza. Lo que pasa es que siento que si uno dice que ese escritor tendría que escribir un montón de cosas, no una novela. Ay, ¿no? ¿Quién dice eso? Tenés toda la vida por delante. Aparte, podés escribir de todo, Nicolás. Sí, puede ser. La verdad es que no lo sé.
¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que una vez leí en algún lado, no sé bien dónde. ¿Mm? Nosotros somos productos de nuestro pasado, no sus prisioneros. ¿Dije lo malo? No, ¿cómo vas a decir algo malo? No, al contrario, fue muy lindo lo que dijiste. Súper lindo. Bueno. ¿Puedes decirme más cosas si querés? Bueno, voy a recordar y después te digo. Dale, dale. Bueno, ahora me toca a mí. ¿Qué? Preparar mi clase, ¿eh? Así que me voy, me alegro. Ay, que te ya te bien. Va, qué lástima. Bueno. Esto es ganar confianza todos los días, un poquito. Sí, de a poco. Nos vemos, ¿eh? Que vaya bien. Chao, Nicolás. Chao, Lara. Chao. 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 No, para acá. Para acá. Sí. Uy, ay, hermoso ese olor. Cuánto le extrañaba. Te extrañé mucho, Cami. Sí, sí, yo también. Mucho. ¿Mucho? Sí. ¿Sí? Sí. Me querés romper un cachete, no lo entiendo. Perdón, es que estás muy rico. Sí, está bien, pero es tarde, me tengo que ir a clase. ¿Desde cuándo te importa la hora, vos? Desde que tengo una historia, ya te conté. Uy, monotemático, a mí no me importa tu historia, además yo no soy celosa. Bueno, está, pero a mí me molesta que nos vea, no me gusta, ¿está? ¿Qué pasa, Cami? ¿Me extrañaste? Sí, te extrañé, sabes que te extrañé, pero... ¿Sí? No lo sé, te estoy preguntando. ¿Me extrañaste? Sí. ¿Mucho? Mucho, pero acá no da. Bueno, entonces vamos a otro lado. Vení. ¿Te perdió algo? ¿Vos te pensás que te tengo miedo? Sí. Aprovecha el tiempo que te queda con Cata, porque en cualquier momento se va a dar cuenta quién sos y te va a dejar. Está bien. ¿Crees en los Reyes Magos ahora? Escúchame, volá de acá. Desperdíate. No me toques. Opa. ¿Vas a pegar? Pone fecha y lugar y vamos. No te voy a pegar. Me das lástima. Lástima. Dale, volá de acá. ¿Qué haces, Salame? Me pinché toda. Perdón, fue sin querer. Bueno, no quería empujarte. Bueno, fue un besito. A dirección. ¿Eh? ¿Yo a dirección? ¿Por qué? Ya le van a informar. Vamos. Vale, hablamos después, ¿sale? Bueno, veo que te llegó mi mensajito. ¿Qué querés, Vicky? Otro beso como ese no me vendría nada mal. Acá no, te dije. Encima ya no quiero que nos vean juntos. ¿Me escuchaste? ¿Por qué no te vas? Ok, como quieras. ¿Qué tienes infeliz que no tenga yo? Hermanita. ¿Qué hace? Siempre se me queda trabado en el mismo lugar. Pará, tranquilízate un poco, que pareces el increíble Hulk. La quiero acogotar, la quiero agarrar del cuello y acogotarla. Pará, tranquilízate, ¿quién, a Tamara? Bueno, déjala, que se meta con el infradotado ese de Axel. De última me deja el camino libre con Vicky. Es una buena idea, ¿cómo nunca se me ocurrió dejarle el camino? A Tamara no, a Pilar, que me mandó a arreglar un telar roto. ¿Pilar te mandó a arreglar un telar? Sí. ¿Y para qué Pilar te mandó a arreglar un telar? No sé, dijo que era una cuestión disciplinaria, que tenía que aprender a controlarme, no sé, ni idea. Bueno, estaría bueno que te aprendas a controlar un poquitito. Bueno, también estaría bueno que vos uses lente de contacto, pero yo no te digo ese tipo de cosas. Perdón, me pasé, disculpame. Lo peor de todo esto es que no voy a poder ir a la clase de Aldana, eso me molesta. Bueno, mira, si dejas de ser agresivo con tu mejor amigo, él te acompaña a arreglar el telar. Además, ya habrá visto que lo mío no es... bailar. No, lo tuyo es babosearte por Vicky. Me dolió. Ese, el celebrado es el novio de mi hija, ese. Tampoco es para tanto. No es para tanto. Ni un trasplante neuronal lo salva este pibe. No sé qué hacer, estoy superado. Juan, me supera la situación. Bueno, los chicos son así. Mira,
odio cuando decís los chicos son así, porque Cata no es así. No entiendo por qué está con este pibe. No lo entiendo, sinceramente. Nosotros no éramos ningunos santos tampoco. No, pero tampoco hacíamos algo tan, tan... Ah, tan, tan, tan. Cuando nos arruchamos la silla a la profesora de historia, ¿qué? Se fue de espaldas al suelo. Casi la juntan en cuatro pedacitos, ¿te acordás? Sí, pero se lo merecía. Era una vieja amarga esa. Estábamos haciendo justicia revolucionaria nosotros. Revolucionaria, sí. ¿Y al de mecanografía? ¿Qué le hiciste? ¿Yo? Sí, vos. Vos. Le pusiste pegamento en el teclado. Claro. Hubo que llamar a los bomberos para sacar el Remington. Sí, estuvo bárbaro. Es una tontería comparado con lo que hacen estos. Mirá el segundo video. Vos mirá el segundo video y después me va... Ahí está, mirá. Hola. Hola. ¿Querés ver cómo comen los animales? ¿Cómo? Así. Serpati. ¿Quieren saber cómo hace un gallo para comer? Ahora soy un mono comiendo en su hábitat. Amigos, ¿quieren saber cómo comen los rinocerontes? ¡Mira! Claro, vos te reís porque no es el novio de tu hija. Te voy a decir una cosa, no es original el pibe, porque este video yo lo había visto, no lo hizo él, no es original, ¿no? Él es... Es un adolescente. Que sea un aparato no significa que sea un mal tipo. Si no, mírame a mí. Además, Cata es una genia. Si ella lo eligió, por algo es. Nicolás, escucha esto. Confía en tu hija. Sí, puede ser que tengas razón. Mira, 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 mira. Tango es hablar de pasión, es hablar de historias, de amor, de encuentros, de desencuentros. Es una parte aburrido. Nuestra el tango. Me aburro. ¿En serio vamos a bailar tango? Bueno, algunos van a bailar y otros no, porque me parece que todos no saben, pero... Bueno, pero es de viejos el tango. No, el tango está súper actual, chicos. Lo bailan de todas partes del mundo a cualquier edad. Pero esto es una clase de canto, no es una clase de baile. O sea, no entiendo. Es una clase integrada. Lo que yo necesito es que ustedes, antes de que se expresen con la voz, se expresen con el cuerpo. ¿Mm? Así que lo que yo quiero ahora es que cierren los ojos y caminamos por el espacio. ¿Mm? Eso. Vamos con ese instinto, despacio. Cuando yo les diga, lo van a abrir. A la cuenta de uno. Dos. Y ya. El compañero que tengan enfrente va a ser, a partir de ahora, su pareja de baile. Se revela al tiempo y vamos bailando en contra de las agujas del reloj. Muy bien, sienten que no se nacía, está empezando a hacer burbujitas. Bien, bien, chicos, muy bien. No, Sofi, él te tiene que llevar a vos. Ah, pero él me dijo que... No, vos le tenés que poner la mano acá abajo de la axila. Eso. Ahí va, muy bien. Míralo, conéctense con los ojos, ahí. No pierdan ese contacto visual. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. ¡Eso, perfecto! Maravilloso, maravilloso. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo? Una boca muy linda. Gracias. Vos también. Apretar un poquito más, ¿no? No sé, ¿estás timidón? ¿Qué te pasa? Mirá que yo soy Leo. No soy Adrián. Ah, la que me faltaba.
Eso, eso, ¿ven lo que transmiten? Hasta yo me lo creo. Se aman, se desean con locura, eso es el tango, pura pasión. No, 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 no se pierdan, conéctense otra vez, eso. Ahí va. Eso, chicos, son una pareja maravillosa, me encantan, perfecto. Hija, amor, vos no podés cargar cosas. ¿Vas a dar a luz acá, por favor? No, no pasa nada. No, nos echaron de la casa. ¿Cómo que nos echaron? Nos echaron de la casa. Porque Camilo se agarró trompada con el dueño. No sabés lo que Catalina, fue. Catalina, te falta un bolso, ¿eh? Uy, perdón, ya bueno, vengo. Apurate. Vos tendrás que ir a buscar un bolso. No te preocupes por esto. No sabés cómo quedó el otro 20 veces, creo. 20 veces. ¿Por qué te peleaste? A ver, contame por qué te peleaste. Y porque el flaco no me dejaba entrar los perros a la casa. Pero vos le dijiste. ¿Y eso cómo pasó? Yo tengo que 15 entrar. Perros en la casa le metiste. Y pero sí. Catalina le tiene que dar de comer a los perros. Ah, ¿quién le da de comer, si no? Escúchame. Hablando de comidita, ¿no tenés un. Unos fideitos? No. ¿Te cocinás algo? No. Vos sos buenísimo cocinando. No, no, yo no soy buenísimo. ¿Quién dijo que soy buenísimo? Vos leñesa, ponelo. Che, pero no podemos quedar unos días. ¿Por qué hablas así? Semanitas, ¿no? Dos, tres semanitas. A lo sumo, dos o tres semanitas. Sí, sí. No, no, ¿qué? Si no, mirá la que tengo, mirá. ¿Nos pasás la tarjetita? ¿Eh? Vamos a un hotel. ¡Y buenísimo! Te olvidás del tema, es buena, te olvidás del tema. Te quedás acá, haces tu lectura, viste tus cosas que vos hacés. ¿No te parece? No. Dale, dale, habilitame la tarjetita. Dale, ¿qué te pasa? ¡Pum! Dale, ¿qué te pasa? ¿Cómo me toca? Pero para mí, para ella, para Junior. Vamos. ¿Junior? Sí. ¿Se llama Junior? Sí. No. Sí, ¿por qué no? No, no, no. No, no, no. Tranquilo, tranquilo, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tuve una pesadilla terrible. Pero lógico, Nicolás, si come apurado y mal. Después se tira a dormir y todo lo digiere mal, obviamente. No dijeron a Camilo. No lo dijeron, no lo puedo tomar ni con soda, no lo puedo tragar, es insoportable. Nicolás, por favor, termínela ya con este tema. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Sí, 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 sí. No, 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 sí, no. Sí, 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 no, ese, no. Ese pibe me va a escuchar a mí, me va a escuchar perfectamente. Nicolás, escuchar, por favor, no, pero yo dije por Nicolás. Nicolás, dije nada. Por decirlo lo dijo más. Porque lo dijo, porque es así, es no lo que tengo fue que una hacer. Buena idea, Nicolás. Ay, Tere, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a la división homicidios? Bueno, muy bien, ¿eh? La verdad que algunos mejor que otros, pero ahí vamos. Lo importante es que se suelten y que encuentren la pareja adecuada. Ustedes dos, al final ya estaban como bailando, ¿eh? Muy bien. Adri y Leo, hay que practicar un poquito más esto de el equilibrio y el balanceo, pero por ser la primera vez, muy bien, ¿eh? Si se sueltan un poquito más, la rompen. Emma, ¿te interesa mi devolución? ¿A mí? Ah. Sí. La verdad me da igual. Bueno, yo considero que tenés una técnica impresionante, tenés muchísimas condiciones, pero te falta un poquito de sentimiento por momentos. ¿Sentimiento? Sí. ¿Sentimiento? ¿Querés que ponga la misma cara de idiotas que ponen ellas? Y además, el hombre tiene que llevar en el tango y él es un freezer, así que no puedo. No, pero esto no es una competencia, ¿eh? Simplemente una clase, estamos viendo cosas. Con razón me aburro tanto porque nadie gana. Pero acá ganamos todo. Estamos aprendiendo, lo estamos pasando bien. Es divertirnos también. Está bien. No habíamos terminado ya, creo que es la hora. Nos tenemos que ir. Ya es la hora. ¿Vamos? Gracias, chicos. Hasta mañana. Bien. No, no me interesa. ¿Puedo hablar con vos un minutito, Emé? Creo que ya habíamos terminado. ¿Sabes qué tenés que hacer, Emé? Relájate un poquito, divertite, déjate fluir. Sos re talentosa y lo sabés, pero... Ajá. Tenés que expresar un poquito más con la mirada. Expresar, expresar. ¿Sabés lo que es eso? ¿No te parece que te estoy expresando demasiado? Sí. Pero lo que yo veo es que hay mucha bronca. Y la verdad es que desde que te conozco, no sé, es como que... Estás como enojada todo el tiempo. ¿Estás bien? No. ¿Querés que hablemos? Te cuento. Yo siempre, pero siempre, desde que estoy en este colegio, gano todos los concursos. Y este no va a ser la excepción. Bueno, ¿sabes? Me encanta que tengas esa fe. Está buenísimo. No es fe, es lógica. Catalina no es mejor que yo.
y vos la estás destacando. No, M, no, no, no. Yo no comparé a nadie y esto no es una competencia. Simplemente lo que hice fue una devolución. Nada más. Ajá. Yo te estoy tirando onda, M. Estaría buenísimo que la aproveches. ¿Sabes qué? No necesito tu onda. Así que déjame en paz. Ahora, ¿y la punky esa qué onda? No es punky, es alternativa. Son dos cosas distintas. Bueno, alternativa, punky, yo te diría que la mantengas lejos de vos. Yo soy pura pasión, Pablo, ¿me entendés? Además me agarra ahora, justo que estoy de novio. Complicado. Perdón, ¿de novio con quién? Con Cata, ¿con quién vas a ser? ¿Me podés tener? Pero Cata no es tu novia, Camilo, ¿no la entendés? Gritalo más fuerte, dale. Gritalo más fuerte, que te escuche todo el mundo. Bueno, que me escuche todo el mundo, pero escuchate a vos mismo, ¿sí? Yo lo tengo perfectamente claro, ¿está bien? Además, vos no sos nadie para darme consejos. No, está bien. Tu mejor amigo, ¿no? ¿Me podés tener? Si... ¡No me lo tenés! ¡No me lo estás teniendo! Con vos quiero hablar. A sola. No, sí. Tranquila, no, no, tranquila. No, no, tranquila, no lo puedo creer. Es que entendés que no lo puedo creer como la hizo. Bailar con esa Adami, no lo puedo creer. Sí, sí. Es increíble, es una... Es una... Desubicada, insulsa... Ridícula. Ridícula, me lo sacaste. Ridícula, ridícula. Esa es la palabra. Eso es lo que es. Hablando de ridícula, ¿dónde está Victoria? Que la quiero acá y no la tengo. Y no está. Uno la necesita y no está. ¿Viste cómo es? Igual tranquila estoy yo, tu amigo más fiel, que yo sí estoy para vos y lo que necesites yo te lo voy a dar, ¿me entendés? Sí, sí. ¿Qué querés? Ay, mire lo más rápido que pude, mi cielito, mi amor, mi chiquita. Bueno, contenete, mi vida. Contenete, mi amor, contenete un poquito. ¿Estás bien? ¿Estamos bien? ¿Qué está pasando? No, no, no. ¿Qué está pasando? En esta escuela es un desastre. No, no, no. Primero ponen a Bulda Seca como profesor de música. Es un desastre, sí. Ok. ¿Qué más? Segundo, profesor de literatura. ¿Quién? El papá de Catalina. ¿Sí? Ah. Tercero, cambian a Bulda Seca por una ridícula que me hace quedar mal delante de todo el mundo. Bueno, bueno. Las cosas que me dijo no sé cómo la hizo quedar. Pobrecita, 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 sí. No, bueno, bueno, yo voy a hablar con Pilar. Vos, por favor, te encargas de ella. Yo te encargo con sí. Bueno, mi amor, vos contenete, contenete. No, no, tranquila. Lo único que te pido que hagas algo, mamá. Tranquila, amor. Toma un poquito. No quiero, está horrible. Bueno, tranquila, ahí va. Mi mamá se va a encargar. No me toques. ¿Y lanitas? Sí, es una comunidad con costumbres diferentes a las nuestras. Mm. Digamos que no pueden mantener contacto hasta el casamiento. Le dije eso a Sophie para que no intente besarte. O sea que mentiste. Sí, pero es una mentirita piadosa. ¿Mentirita piadosa? Claro, es para cuidarla a Sophie y para que nadie los descubra a ustedes. Leo, lo importante es que no la vuelvas a besar a Sofía, ¿entendiste? Sí, pero no es justo, porque todo el mundo se anda besando con todo el mundo y yo no puedo estar con nadie. Pero vos viste lo que puedes hacer. Es peligroso, Leo. Ya lo hablamos. Hacé como Adrián, que no besa a nadie. ¿Qué me miras así? Nada. Bueno, hablando de Adrián, ¿dónde está? Porque tenemos que ir para casa. No sé. Lo voy a buscar, si querés. Bueno, dale. Te espero acá. ¿Y? ¿Quién besa mejor, M o yo? M. No, mentira, mentira. Vos besás muchísimo mejor. Vení, dame otro beso. Después te sigo explicando, ¿sí? Chao. Chao. ¿Por qué besaste a Vicky si a vos la que te gusta es M? No. A mí me gusta M, me gusta Vicky, me gusta Julieta, me gusta Sofía, me gusta la profe de canto. Me gusta una chica que vi el otro día en la calle. Me gustan todas. Quiero probar muchos besos. Adrián, estás haciendo las cosas mal. Pero Leo, a las chicas les gustamos. ¿No te diste cuenta que sienten una atracción especial con nosotros? No importa eso. Cata dijo que nos... Tranquilo. A Cata no la voy a besar. A Sofía tampoco vas a besar. ¿Qué intenciones tengo con Cata? Eso te pregunté. Cata es mi hija, mi única hija. Y tengo que asegurarme que seas un buen candidato. Yo con Cata tengo las mejores intenciones. Digo, es lo más. ¿Lo más? No, es lo más. Es... Quiero decir... ¿Qué pensás estudiar cuando termines la escuela? Abogacía. ¿Le parece bien? Te gustan mucho las chicas, ¿no? Sí, obvio.
No, no, para nada. No, no me gustan. Me gustan lo mínimo, lo necesario. ¿Los perros? Depende. ¿Quiere que me gusten o no? Unos sí, muchos no. Muchos no. Estaba por decir exactamente eso. Mire, señor Particelli, a su hija la quiero, en serio. Quédese tranquilo. Eso espero. Si me entero que llega a sufrir por tu culpa, vos me vas a conocer. ¿Está claro? Claro. Que vino mi mamá a hablar con esa, porque te juro que no voy a permitir que nunca más me falte el respeto. Me estás exagerando. No estoy exagerando. Me hizo quedar como una principiante delante de todos. No sé quién se cree que es. Es tu profesora de música, M. Está bien, de música, pero de música no sabe nada. Me parece que le está dando demasiada importancia. ¿Sí? ¿Sabes que tenés razón? Vamos a hablar de lo importante. Catalina, ¿te suena? ¿Qué pasa ahora con Catalina? Te quedaste tiladito, ¿no? En la clase de baile. No te gusta Aldana, pero le crees todo lo que te dice. No es que le crea o no, Damián. La vi con mis propios ojos. Te vi a vos con mis propios ojos. ¿Me vas a contestar qué onda con esa ridícula? No le digas así. Dejá de atacarla. Y vos dejá de defenderla, Damián. ¿Al final de qué lado estás? ¡Ey! ¿Estás con ella o conmigo? ¿Qué te pasa? ¿Me vas a contestar o no? ¿Estás con ella o conmigo, Damián? No entiendo. Con vos, obvio. Listo, entonces, no entiendo. No entiendo por qué tenemos que pelear tanto, mi amor. Basta, deja de defenderla, es lo único que te pido. Estás conmigo, no peleamos más. Vamos, vamos. ¿Sí? Pero está bien, ¿vos no te podés? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, bueno. Vos no laburás nunca, viejo. Vivís en el bar, ¿eh? Bueno, como todo escritor. ¿Qué pasa? ¿Vos de dónde venís? ¿De dónde vengo? De la escuela. Tengo que llevar 2 packs de gaseosa. Ahí fui a comprar azúcar. ¿Podré creer que justo yo me quede sin sobrecito? Es impresionante. De vos puedo creer cualquier cosa. Bueno, no hables así delante de la señorita. Preséntame. Ah, ¿no se conocen? No. Perdón, perdón, Aldana. Él es Juan, un amigo mío. ¿Qué y tal? Ella es Aldana. Ah, la profesora de música, claro. Sí, ayer empecé. ¿Ah, sí? Y ya hoy tuve un problemita con una alumna. Bueno, esas cosas pasan, no sé. ¿Aldana? Sí. Pilar la está buscando. Bueno. Ahora. Vamos. Bueno, ahí voy. Chao. Chao. Un gusto. Chao, hasta luego. Chao. ¿Sabés lo que me dijo Aldana? ¿Qué te dijo? Me dijo que nosotros somos producto de nuestro pasado, no sus prisioneros. Linda frase, ¿eh? La verdad es que es muy linda, pero lo más raro es que Ale, mi mujer, la decía todo el tiempo. La misma frase exactamente, ¿no es raro? Te pegó fuerte, Aldana, ¿eh? Y sí. Sí, sí, desde que murió Ale siento que es la primera vez que puedo volver a enamorarme. Bueno, contame, ¿de qué me querías hablar? Mira, Aldana, ¿cómo decírtelo de una forma suave? Vos serás una artista de Broadway, pero experiencia como docente veo que no tenés. Bueno, poca. Se nota. Yo entiendo, hay cosas que vos vas a ir aprendiendo con la práctica, con el tiempo, pero hay algo fundamental que no podés hacer y es comparar a 2 alumnas. Mira, si lo decís por Kate y por Emma, yo nunca las comparé. ¿Por qué no nos manejamos con honestidad? Te lo digo por el bien de las chicas. A ver, vos debes ser la profesora nueva, ¿no? ¿Perdón? Sí. Perdón. Perdón tenés que pedirle a mi hija por la manera en que la tratás y por la humillación que la haces pasar. Bueno, por favor, Maite, yo estoy manejando la situación. Déjame que yo... Yo espero que la manejes mejor que las otras situaciones. No tengo, ¿sí?, la menor idea de quién es tu hija. No, eso ya lo sé, lo tengo claro. Tampoco sabés quién soy yo, porque si no, no la tratarías de esa manera a M. Ah, la mamá de M. La mamá de M. Sí, y vos sos mi empleada. Y yo a vos te pago el sueldo, o parte de él. Así que tenemos que resolver esto de alguna manera. Sí. Mira, no hace falta que me hables así, ¿eh? Yo creo que sí. Me parece que sí. ¿Qué hacemos con esto, Pilar? Bueno, yo creo que, Aldana, tenés que reunir a todos los chicos y enfrente de todos pedirle disculpas a M. ¿Sabés que tengo una idea mejor?
renuncio. Bien, bien. ¿Y el tema del novio de Cata? Todo arreglado. Ya sé, lo mandaste a vivir a Groenlandia. No, no, nada de eso. Hablé con el muchachito, le expliqué que con los Perticelli no se juega y creo que entendió. Ah, bueno, vos sos un papelón. ¿Papelón por qué? ¿Lo viste, Camilo? Sí, me parece que estaba en la sala vieja. ¿Por qué? Gracias. Anda, anda, enseguida te alcanzo, anda. ¿Y ahora qué bicho le picó? ¡Ay, Perticelli! Acá estabas. Tania, te dije 20 veces que nos pueden ver. Te extrañé. Además no hay nadie, ya se fueron todos. Wow, cómo cambió este lugar. Qué increíble. ¿Vos te acordás las cosas que hacíamos acá? ¿Sí? No, Tania, no. Basta, no da. ¿No da? ¿Por qué? No da porque estoy de novio, ¿está? Sí, ya me lo dijiste mil veces. Qué denso, con ese temita. En primer lugar, vos sos la que te fuiste. Y en segundo lugar, ¿qué pasó con tu amiguito el francés? Mi amiguito francés, nada, no sé, se fue. Estaba divino, ¿eh? Y todo muy bien, pero ya está. Vos sabés que a mí me gustan las relaciones libres. Sos de terror. Y te encanta. Perticelli. ¿Qué hace? No respires. Nada, ¿por qué? Nada. Yo sabía, ¿eh? Te mato. Esta vez te juro que te mato, ¿eh? Ay, pero claro, intendente. Me muero de ganas de ver La Venganza de los Ninjas 2. Con esas pataditas y esos grititos. ¡Yak! 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 ¡No! ¡A usted no! ¡El trofeo! ¡Ah! ¡Lo tengo que dejar! ¡Catástrofe total! ¡Qué bruta soy! Tere, ¿qué pasó? Se me cayó el trofeo. No. El único trofeo que ganó tu padre por la única novela que escribió. Bueno, tranquila, se puede arreglar. ¿Qué se va a arreglar? Es un rompecabezas de 200 piezas. Bueno, pero le puede pasar a cualquiera, es un accidente. Sí, pero me pasó a mí y con algo de tu papá. No me lo va a perdonar nunca. Tere. Lo voy a arreglar. Ya la escuchaste, Catalina. No podemos usar nuestros poderes. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa? Tere, todavía llorando. Tranquila. Es que ese trofeo era muy importante para tu papá, Cata. No me lo va a perdonar nunca. ¿Me entiendes? Sí, es no tremendo para eso. Mí eso. Sí, te va a perdonar. No, no llores, Teresa. ¿Cómo no voy a llorar? Mirá. ¿Qué hiciste, Adrián? Lo arreglé. Y lo dejaste mejor que antes, genio. Gracias, Adrián, gracias. Para. ¿Adrián, vos hiciste eso haciendo lo que haces con la mente? Sí. Quedamos en que nunca más ibas a hacer eso, Adrián. Yo le dije que vos te ibas a enojar. Pero no se enojó cuando abrimos la puerta de la sala. Ahí te gustó que usáramos nuestro poder. Tenés razón, eso estuvo mal.
Pero prométeme que no lo van a hacer más. Alguien los puede descubrir, chicos. Y si pasa eso, nos podemos defender. Podemos hacer cualquier cosa con la mente. ¿Qué decís, Adrián? Lo que escuchás. Yo, si quiero, puedo dominar el mundo. Vamos a soñar un poquito. ¡Hola! ¿Qué? No entiendo nada. Justicia. Intento hacer justicia. Encontré a tu noviecito besándose con una chica en la escuela. Los agarré justo, ¿eh? La chica no, yo soy la novia de Camilo. No, no sabe lo que dice. La chiquita dice que es la novia. No. Hubo amenazas telefónicas y necesitamos saber desde dónde se hicieron esas llamadas. ¿Vos podés ayudarnos? Obvio. Buenísimo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y bueno, mira, esto tiene su maña, su nivel de sofisticación. ¿Entonces? Vos sos amiga de Julieta, ¿no? Necesito protección. ¿Qué pasó? Reapareció Costa. Me dijo que los gemelos están en peligro. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé. Me tengo que encontrar con él en un rato. Ay, madre mía. Juan me pidió que cante con Catalina en el bar otra vez. Ajá. ¿Y vos le dijiste que sí? Yo sé que no te gusta mucho la idea, pero entendeme, lo tengo que hacer. Claro, sí, le tenés que dar otra oportunidad a la que te falló y te dejó plantada la otra vez. Y Juan habló con ella y le dio su palabra de que esta vez no iba a faltar. Por nada del mundo iba a faltar. Por nada del mundo. El mundo será mejor. El mundo será mejor. Señor Particelli, suba al auto. ¿Y Costa dónde está? Va a salir el sol todos los días. ¿Me vas a besar o no? Sí, está bien. Bueno, sí. Dale entonces. Dale.